Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos habíamos quedado revisando el teorema que nos garantiza la factorización LU de una matriz tridiagonal en el caso en el que no logra ser estrictamente diagonal dominante, pero sigue siendo do diagonal dominante. Es decir, la desigualdad no es estricta. Y pues, entonces, este básicamente es una copia de la demostración del el problema anterior. Simplemente, pues vamos a mirar el bosquejo por encima, valga la redundancia, de cómo debería de ser la demostración. Entonces, al igual que antes, A tiene factorización LU única, única, sí, solo sí, los U sub K son distintos de cero para todo I, para todo K sería en este caso. Y los K sería, bueno, para todo K igual 1, 2 hasta N menos 1. Entonces, para demostrar esto, esta es como la primera parte, la segunda, probar que U sub K entre C sub K, perdón, U sub K es mayor, estricto que C sub K por inducción para K igual 1 hasta N menos 1 también. Dado que esto es suficiente para comprobar que este es mayor o igual que cero, porque esta es una cantidad mayor o igual que cero, entonces con eso bastaría. Ahora, para eso, pues, se utilizan los siguientes pasos. En primer lugar, nosotros, el caso base lo da es por hipótesis. Y pues U1 es igual a esto. De hecho, vamos a hacerlo bien. Sería U1 es igual a D1, que es mayor que C1, por hipótesis. De ahí, pues, es utilizar que el hecho de suponer esto implica esto. O sea, suponer la hipótesis de inducción implica que esto de aquí es, perdón, al revés, que C sub K entre el valor absoluto de U sub K, esto es menor que 1, que es prácticamente lo mismo de la demostración anterior, y esto lo suponemos para K entre 1 y 2, perdón, entre 1 y N menos 2. Con esto se puede llegar a demostrar exactamente de la misma forma que U sub K más 1 es mayor estricto que, bueno, mayor estricto que D sub K más 1 menos A sub K. Entonces, ayer, si recuerdan, hicimos una, o estuvimos viendo en un momento que la desigualdad parecía que era estricta en lugar de mayor o igual. Y pues entonces lo dejamos mayor o igual simplemente porque el teorema estaba expresado de forma mayor o igual para incluir el caso base. Pero como aquí, incluido el caso base, la desigualdad es estricta, pues entonces lo dejamos estricto. Pero realmente es la misma demostración con los mismos pasos. Y pues de hecho, esto lo probamos para acá. Lo podemos probar para K igual 1 hasta N menos 2. Pero aquí resulta que no se nos pide, tampoco es necesario hacerlo, menos todavía. Pero como una buena observación es que si nosotros tenemos que, o supiésemos asegurar que A sub N menos 1 es distinto de 0, entonces también cumple para K igual a N menos 1. Para K igual a N menos 1. Entonces, se puede probar simplemente sin ningún problema que si esto se tiene, entonces sería que si a este A sub N menos 1 es distinto de 0, esta relación también cumpliría.
porque es la que nos interesa. Y pues realmente con esto ya se prueba que tiene factorización L única con esa parte de la inducción. Esto que agregué aquí extra es para la otra parte, porque añade si D sub n es distinto de 0, A es no singular. Entonces, para comprobar de que A es singular, pues hacemos lo siguiente. Utilizando el lema 2.5, el cual dice que una matriz triangular es no singular, es decir, es invertible, si los elementos de su diagonal principal son todos distintos de cero. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que, o podemos probar que L y U son no singulares siempre que U sub n sea distinto de 0. Porque aquí arriba, si esto aplica hasta n menos 2, entonces el U sub n menos 1 sí quedaría mayor estricto que 0. Entonces, a ver, este lema 2.5, a menos que lo haya leído incorrectamente, debe ser para matrices triangulares. No sé si me confundí de repente diciendo tridiagonales, pero es para matrices triangulares. Entonces, eso. Ok, entonces, con el caso de L no hay ningún problema porque como es triangular inferior unitaria, en toda la diagonal principal van a ir unos. Así que está garantizado de que L es no singular. Y también que para demostrar que U sería no singular, solo hay que justificar esta última parte. Entonces, esta última parte se hace en dos. Primero, si A sub n menos 1 es distinto de 0, aplicamos 2.3, porque se va a cumplir para K igual a n más 1. Y eso es suficiente para comprobar de qué es distinto de 0. Y si A sub n menos 1 resulta ser igual a 0, entonces lo que sucede es que por dominancia diagonal, dominancia diagonal no es estricta, pero por dominancia diagonal, tenemos que D sub n, perdón, que U sub, a ver. Tendríamos nosotros que, permítanme, okay, vamos a ver, si se usa bien, entonces, sí. No, este caso es sencillo. No es por dominancia diagonal, que me enredo con esta palabra. Es simplemente, si A sub n menos 1 es 0, nosotros tenemos que el valor absoluto de U sub n sería mayor o igual, utilizando desigualdad triangular, al valor absoluto de D sub n. Más el valor absoluto de L sub K, perdón, L sub n menos 1 sería aquí U sub n menos 1. Pero esto de aquí es igual a A sub n menos 1 entre C sub n menos 1. Y permítanme, creo que este de aquí no es U, ¿verdad? Este de aquí es. Permítanme que creo que estoy mezclando las fórmulas. Entonces mejor lo reviso para evitar problema aquí.
A ver, ¿dónde tengo la fórmula? Aquí es C sub K. Lo estaba colocando al revés. Este es C sub K y el U sub K menos 1 aparecería aquí abajo, el U sub N. Entonces este es C sub N menos 1. Y aquí abajo sería U sub N menos 1 por C sub N menos 1. Lo estaba colocando al revés. Ok. Entonces, como ya sabemos que este no es 0, no hay problema. Pero si resulta que este es igual a 0, entonces esto de aquí es exactamente igual a D sub N. Y si suponemos que D sub N es distinto de 0, ya está, porque esto es mayor que 0. Y ahí que terminamos. Porque entonces todos los U son distintos de 0. Así que L y U son no singulares. A partir de aquí, simplemente aplicamos, creo que es el lema. Déjenme revisar el número. Pero sin revisar el número, simplemente aplicamos que producto de matrices invertibles es invertible. Pero exactamente está en el lema. Es el lema 2.6, de hecho. A ver. Ah, no, no, es. Bueno, no, habría que revisar exactamente qué lema es, pero bueno, la propiedad nosotros la sabemos, no hace falta justificarlo tan a detalle si no aparece. Simplemente A es no singular, pues A es igual a L por U y L y U son no singulares. Entonces ahí está el bosquejo, como tal. Es casi toda la demostración, pero comentada la mayoría. Entonces ahí está. Prácticamente el grueso o la parte más difícil, por decirlo así, era el paso 2.3, pero ese es exactamente el mismo de lo que hicimos la vez pasada. Y de ahí solo eran un poco unas ideas que quedaban medio sueltas aquí en la parte 3. De ahí la parte 1 y 2 son casi la misma de la demostración anterior. Entonces, bueno, eso culmina y ahora ya podemos saber cuándo va a existir factorización LU, tanto de matrices con estricta dominancia diagonal como dominancia diagonal sencilla. O que el libro la llama dominancia diagonal débil, pero es la misma normal, sin llamarle débil ni nada. Simplemente que la otra es estricta. Ok, entonces con esto. Ahora vamos a estudiar un problema súper interesante y no importa el área en la que uno estudie, siempre encuentra problemas de este tipo y pues, al menos a mi gusto, siempre saben bien. Entonces, son los problemas de autovalores. Problema de autovalores. Entonces, específicamente vamos a darle una revisada al problema de deformación de vigas. Esta es una de las traducciones de ese del problema. En inglés es buckling of a beam. Entonces, si alguien conoce una traducción mejor, pues me la puede decir sin problema. Ok, entonces, este problema consiste en que nosotros vamos a colocar una viga de longitud L en un plano cartesiano, de tal manera que los extremos de la viga queden situados entre x igual a 0 y x igual a L.
Entonces colocamos, por decirlo así, una viga en estos extremos, o mejor dicho, entre estos extremos aquí. Esos son los extremos de la viga y se debería extender por todo esto, pero va a quedar más o menos algo así. Pero bueno, sigamos, que tuve algo que atender. Entonces, bueno, estábamos con este problema de la deformación de una viga. Entonces, así debería de verse de normal, pero entonces nosotros vamos a considerar una fuerza que actúe desde este punto en dirección al origen. Esta fuerza puede deberse a múltiples situaciones, como por ejemplo el mismo peso de la viga. El mismo peso de la viga puede hacer de que hay una especie de curvatura en ella que se va a hacer más visible entre más larga sea, pero podríamos tener algo más o menos así. Voy a quitar el efecto grueso solo para quedarnos con la línea transversal y pues a lo mejor se vería algo como esto. Tal vez no tan pronunciado, pero una expresión más o menos así, pero la viga sí está fija en ambos extremos. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es conocer este y de x, que sería el desplazamiento vertical en cada punto en x. Entonces, prácticamente la ecuación que me regiría esta mecánica sería r por la segunda derivada de y igual a menos f por yx, donde esta R tiene que ver con la rigidez de la viga como tal, y esta F es la fuerza que, o es prácticamente la fuerza que se aplica en este punto en dirección hacia el origen. Entonces, bueno, y aquí, como el Y representa el desplazamiento vertical, entonces habría que agregar que Y de 0 sería 0 porque está fijo. Y Y de L también sería cero por estar fijo.
Entonces, ok, con respecto al origen de la ecuación, habría que analizar. No estoy seguro si es experimental o no. Pero no, si no, no sabría decirles, no he indagado a fondo en el problema como para saber si es experimental o se deduce de alguna ley. Aunque tiene. Sí, no sabría decirle. La verdad, tendría que investigar un poco más. Pero bueno, entonces, la cuestión es, esta es como por decirlo así, la estructura original del problema. Nosotros podemos reescalarlo para que en lugar de 0 a L nos quede de 0 a 1, pues utilizando el cambio de variable, U igual a U de X, definida como, sería en este caso, Y de TL. Tenía que ser este cambio. Y de T por L. Entonces, de esta manera, U quedaría definido en un intervalo de 0 a 1. Y obviamente a ceros reales. Entonces, bien, con este cambio de variable, pues básicamente podemos, o sea, calculamos las derivadas y sustituimos todo aquí. Y la nueva ecuación o el nuevo problema nos quedaría U de la segunda derivada de U en X o igual a menos K por U de T o por U de X en este caso. Con U de 0 igual a 0 y U de 1 igual a 0 también. Y aquí está K. Es simplemente una colección de constantes, es la f por l cuadrado entre r. Entonces, visto desde el punto de vista de operadores, pues prácticamente esto es como tener un problema de autovalores, porque si este lo vemos como el operador de segunda derivada, algo así, aplicado a x. Esto es igual a menos k, que es una constante por, bueno, sería aplicado a u, no a x, aplicado a u. Esto sería menos k por u. Entonces, si pensamos en un momento este operador como una matriz y a este u como un vector, pues prácticamente es el problema de, o este sería el problema de encontrar un autovector u. Y en ese caso, pues este menos k sería un autovalor. Entonces, de ahí es de donde este tipo de problemas se conoce como problemas de autovalores, porque realmente sí se puede plantear de esa forma, solo que este es un operador diferencial en lugar de una matriz, y este es un vector en el espacio vectorial de funciones. Así que sería un vector realmente en el espacio vectorial de funciones. Así que sí representa como tal un problema de autovectores o de encontrar autovectores y autovalores. Entonces, aquí, el K sería considerado un autovalor. Un autovalor. Y la función U se llamaría una autofunción, pero en sí autofunción no se suele escuchar, es más común el término eigenfunción. Entonces, y pues obviamente, si para cada autovalor nosotros podemos encontrar una eigenfunción, pues podemos tener más de una solución. Por ejemplo, si tomamos acá igual a cero, pues realmente podemos tomar cualquier u como solución aquí. Perdón, no cualquier u. Podemos tomar simplemente a uno que haga que la derivada sea cero. Entonces, el punto es que k igual a cero sí representa un autovalor. De la misma forma, u igual a cero también representa una eigenfunción. Pero los que nos interesan pues son
prácticamente todos los otros casos que no sean así de triviales. Entonces, por ejemplo, U de T o U de X igual a seno de X, perdón, sería seno de pi X, nosotros tenemos que la segunda derivada, pues sería menos pi cuadrado por seno de pi X. Entonces, ¿qué es lo mismo que menos pi cuadrado por u de X? Entonces, esto significa que pi cuadrado representaría, o el menos pi cuadrado, k igual a pi cuadrado sería un autovalor para este problema, y la función seno de pi x sería una eigenfunción. Entonces, vamos a ver. K igual a pi cuadrado sería un autovalor. U de x igual a seno de pi x sería una eigenfunción. Eigenfunción. Entonces, para este autovalor, de hecho, nosotros podríamos encontrar el valor de la fuerza F que debería de actuar para obtener ese autovalor. Porque al final de cuentas, en el programa original, nosotros lo que podríamos controlar de cierta medida es la fuerza que se aplica aquí, o podemos intentar manejarla. Entonces, en sí, la rigidez ya está puesta por los materiales, la longitud también ya está definida, lo único que podría variar es la función. Entonces, perdón, la fuerza. Y a partir de este K, nosotros podemos despejar que la fuerza debería de ser pi cuadrado R entre L cuadrado. Okay. Y algo adicional es que este, además de ser un autovalor, de hecho resulta ser, es el autovalor más pequeño de este problema. Más pequeño del problema. Entonces, bueno, la cuestión es que, bueno, este lo encontramos por casualidad, por decirlo así, nos dimos una función y lo obtuvimos. Ahora el problema está en, bueno, ¿cómo puedo encontrar los otros autovalores o cómo puedo encontrarlos en general? Y más importante aún, ¿cómo los puedo encontrar numéricamente? Entonces, porque encontrarlos de forma analítica o exacta, pues podremos estudiarlo por algún otro método en específico, pero la parte numérica es la que más nos va a interesar en este curso. Entonces, ¿cómo encontraríamos estos autovalores de forma numérica? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar de este problema de autovalores en operadores diferenciales, vamos a pasarlo a un operador matricial, es decir, a una matriz, un operador lineal, quise decir, o sea, una matriz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la fórmula de aproximación de la segunda derivada, que es la matriz T que estuvimos trabajando en la última clase. Entonces, vamos a ver. Utilizando una aproximación de la segunda derivada. Derivada. Podemos aproximar el problema mediante T aplicado a B sería igual a lambda B
donde este B voy a ponerlo así, donde B es la colección de B1, B2 hasta B sub M. Transpuesto, compuesto como vector vertical y o como vector columna, donde este B sub J, de los que ponen aquí, sería o es igual o es la aproximación de U sub J. Es parecido a lo que hicimos con el problema de valor en la frontera de ayer, porque de hecho es el mismo estilo de problema, solo que en lugar de estar igualado a alguna función aquí, específicamente es lambda lambda por b. Okay, entonces así podríamos reducir el problema original de un operador diferencial aquí ahora a un problema de autovalores en álgebra lineal como tal, el cual podemos buscar cómo atacarlo de forma numérica, que de hecho es lo que de hecho el proceso de pasarlo del problema general a este ya implica un proceso numérico porque hay una aproximación al respecto, así que vamos a intentar resolver esto de cierta manera de forma teórica porque ya conocemos quién esté aquí. Recordemos que T estaba dado por 2 menos 1 menos 1, 2 menos 1 menos 1 y así. Y todo esto de lo demás será 0. Es una matriz tridiagonal donde las diagonales son menos 1, 2 y menos 1. Ok, entonces lo que ahora nos toca es en estudiar cuáles son los autovalores de esta matriz. Porque conociéndolos, pues realmente ya tenemos la aproximación de los autovalores del problema original. Entonces, vamos a ver. Entonces, sí creo que nos queda el chance para verlo todo, pero lo que nosotros vamos a lograr comprobar es que el autovalor más pequeño de esta matriz, más pequeño, de T, es lambda igual a 4 seno cuadrado de pi h entre 2. ¿Okay? Y okay, ahora, en comparación al problema original, este lambda pues vendría siendo pues h cuadrado por k, o sería menos h cuadrado por k. A ver. Ah, no, sí, sería h cuadrado por k, el menos no, porque ya eso lo hemos trabajado con el menos, solo que al otro lado. Entonces, el menos lo pasamos al lado izquierdo y de ahí el proceso es el de construcción, del proceso de construcción de t es el mismo. Entonces, aquí podemos encontrar esto y ya lo vamos a ver. Además, como lambda estaba dado por h cuadrado por k. O sea, h cuadrado por fl cuadrado entre r. Entonces podemos resolver aquí para f otra vez. Entonces podemos obtener que f sería igual entonces a 4 r seno cuadrado de pi h entre 2 dividido entre
H cuadrado y L cuadrado. Entonces, ok, nosotros habíamos obtenido que para el problema exacto, resulta que se podría comprobar de que el autovalor más pequeño era pi cuadrado, que generaba, o que si estaba asociado a la fuerza pi cuadrado R entre L cuadrado, y eso es la forma exacta, con el autovalor exacto. Con esta aproximación que nosotros hicimos, si la teoría me dijera que esto es el autovalor más pequeño, yo obtendría esta como fuerza asociada a ese autovalor más pequeño. Entonces, la cuestión es que no son iguales, pero usando la típica aproximación del seno como seno de x igual a x, dado que nuestro objetivo es que h sea pequeño, entonces sería válido. Y en ese caso, pues tendríamos 4 pi cuadrado, h cuadrado entre 4, se cancelaría el 4, el h cuadrado se cancelaría con este, y nos quedaría r pi cuadrado entre l cuadrado, que es la misma valor de fuerza que estaba aquí. Entonces, realmente es una buena aproximación, siempre que h sea una cantidad pequeña, que usualmente es lo que nosotros queremos, y además, la razón por la cual estamos analizando estos valores de fuerza aquí es porque en términos físicos también está relacionado a cuál sería la fuerza máxima que nosotros podríamos aplicar a esta viga o a esta barra antes de que se quedara deformada de forma irreparable, es decir, que la deformación no solo sea temporal, sino que sea permanente y además puede llegar a ser incluso de que se quiebre, que se rompa. Entonces, eso está asociado con este valor, con este autovalor más pequeño que está asociado a su vez con esta fuerza de aquí. Entonces, esos son resultados teóricos los cuales habría que investigar un poquito más en los fenómenos físicos para decirlo con precisión, pero sí sé que hay una relación entre al respecto. Entonces, visto esto, lo único que nos queda es determinar ¿cómo se llama? Los autovalores de este tipo de matrices. Y pues bueno, para encontrar los autovalores, entonces nosotros vamos a definirnos vamos a considerar un estilo especial de matrices. Entonces, considere las matrices T1 igual a la matriz tridiagonal, donde las entradas serían A, D y A. Entonces, tenemos que T1 sería, bueno, es simétrica. T1 es simétrica. Y sería estrictamente diagonal dominante. Estrictamente diagonal dominante. Si el valor absoluto de D es mayor que dos veces el valor absoluto de A. Mayor estricto. Y pues este tipo de matriz, bueno, el libro lo llama con matrices de prueba unidimensional, o sea, 1D test matrix, pero déjenme ver. Simplemente las llamaremos matrices de prueba D1.
No estoy muy satisfecho con la traducción, pero es el nombre que le ponen. Y bueno, sería de una dimensión, no de uno, 1D. En una dimensión, matices de prueba en una dimensión. Y pues bueno, entonces nuestro objetivo va a ser, demostraremos que los autovalores de T1 forman las columnas de la matriz seno. Definida como S igual a el seno de JK por pi dividido entre M más 1. Y pues aquí J y K varían desde 1 hasta M, dado que esto pertenece a las matrices reales de M por M. Entonces, solo para que nos hagamos una idea, esta matriz S para M igual a 3, nosotros tendríamos que S puede verse en términos de las columnas así, S1, S2 y S3. Y para la matriz completa se vería como el seno de pi cuartos. Luego aquí el seno de pi medios porque es 2 pi cuartos. Y de ahí en la tercera sería seno de 3 pi cuartos. Y aquí sería seno de pi medios también. Aquí en medio sería seno de pi. Aquí seno de, a ver, sería 2 por 3, serían 3 pi medios. Aquí sería seno de 3 pi cuartos. Y de hecho es simétrica, ¿verdad? Así que 3 pi sobre 2. Y el último sería el seno de 9 pi cuartos. Y pues si hacemos los cálculos como tal, pues entonces esto lo podemos escribir como T1, T1, 0, menos 1, menos 1, T y T, donde este T es simplemente 1 sobre raíz de 2. Sí, 1 sobre raíz de 2. Que es lo mismo que raíz de 2 sobre 2, que es el seno de pi cuartos, y así los demás. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a demostrar, o lo que vamos a, creo que va a quedar para mañana, porque ya vamos a quedar muy apretados. Bueno, mañana. Sí, va a ser mejor que nos reunamos mañana, o que nos reunamos mañana, aunque sea para revisar, aunque sea las demostraciones de esto, porque si no vamos a, o sea, porque ya con esto terminamos el capítulo, porque la última parte ya la vimos. Entonces, sí, esta demostración la vamos a ver mañana, pero la voy a enunciar. Entonces, lo que queremos probar es que estas columnas son los autovectores de la matriz T definida de esta forma. Y más aún vamos a denunciar cuáles son los autovalores. Entonces, este es el lema 2.2. Nos dice que suponga que T1
que lo podemos representar así, T, K, J. O sea, para representar los elementos, vamos a representarlos así. Y pues es una matriz tridiagonal, tal como la definimos, A, D y A. En R de M por M, con A y D, números reales, y M mayor que 2, y sea H igual a 1 entre M más 1. Entonces, primero, tenemos que T1 por SJ, donde SJ es la jdécima columna de S, es igual a lambda J por SJ, donde SJ es, como les decía, la columna jdécima de la matriz S. Entonces sería seno de J pi H, seno de 2J pi H, y así, hasta seno de MJ por pi H. Y esto transpuesta porque es columna. Entonces, eso. Y el lambda sub j resulta ser igual a d más 2 por a por coseno de j pi por h. Entonces, por cierto, de aquí los que están también en ecuaciones diferenciales numéricas, pueden observar de que hay una bastante relación entre los autovalores de esta matriz y los que mencionamos brevemente allá, que era este mismo estilo de matriz, solo que este último término en lugar de A era un C. Y en sí, lo único que cambia es que la expresión, en lugar de ser D más 2 por A, es D más 2 por la raíz cuadrada de B por C. O mejor dicho, en este caso sería A por C. Sería la raíz cuadrada de la subdiagonal y la superdiagonal de arriba. El número que va ahí. Entonces, de hecho, ese resultado es todavía más general que este, porque solo basta con aplicar aquel con los términos de los extremos iguales y nos da este. Y de hecho, están tan relacionados que si nosotros hacemos mímica de la demostración de esto, pues vamos a poder demostrar el otro también. Entonces, solo es de hacer esa separación ahí. Ahora, no les voy a negar que es bonito es cuando uno se saca el autovector y el autovalor de la nada. El trabajo realmente duro de este lema o de este teorema como tal, fue quien se dio cuenta que esto debía ser de esta forma. Ahí es donde realmente fue lo grueso. Entonces, ahí es donde tenemos que darle el mérito a quien merezca, porque aquí no realmente desconozco quién hizo esta prueba o quién se fijó primero, pero mérito para esa persona, porque eso sí no lo veo nada intuitivo. Que demostrarlo teniéndolo de frente es sencillo, eso lo puede hacer cualquiera con algo de tiempo, pero deducir cuáles son los candidatos, esa es la parte compleja de este lema. Entonces, prácticamente estos son los autovalores y estos son los autovectores, pero hay más aún. Resulta que los autovalores son distintos y los autovectores son ortogonales. Son ortogonales. Ortogonales. Y más aún, podemos comprobar esto, que el producto interno de SJ con SK
Nosotros lo podemos escribir como m más 1 entre 2 por la delta de Kronecker de J y K. O visto de otra forma, es 1 entre 2H por la delta de Kronecker de J y K. Con J y K variando desde 1 hasta m. Entonces, solo por fines de completitud, si alguien no sabe qué es la delta de Kronecker, es simplemente la función que, tal que es igual a 1, si J es igual a K, y es igual a 0, si J es distinto de K. Es como la métrica trivial en en un espacio topológico también, ¿verdad? Pero bueno, ese es comentario extra. Entonces, vamos a hacer esta demostración. Sería de reunirnos el día de mañana. Tal vez no cubamos todo el día, puede que en media hora la desarrollemos. Pero sí, sería mejor que nos reuniéramos mañana a verla, porque para así el lunes empezar con la factorización LU para matrices en general, lo cual sería el último tema de este parcial. Porque aquí la vimos y la analizamos para matrices tridiagonales. Solo es de hacer un pequeño paso extra o una consideración extra para armar la factorización LU en general. Y pues con eso vamos a terminar el parcial. ¿Okay? Sí, de hecho, es muy buena observación. Esta delta de Kronecker nos puede servir para representar la matriz identidad. De hecho, es posible que en alguno que otro artículo hayan definido la matriz identidad directamente de esta forma. Entonces, sí, es perfectamente válido. Entonces, si no hay alguna pregunta, pues vamos a quedar por aquí. Entonces, nos iremos mañana, aunque un rato, tal vez no es toda la hora, pero pues mañana. No, feliz tarde. Gracias, Lee. ¿Listo? Gracias, nos vemos mañana. ¿Listo? Gracias.